vinieron papá e hijo. Me encanta tenerlos. Los dos practican wakeboard, imagino, entiendo. Pero quería hablarles de qué es el wakeboard. El wakeboard es un deporte extremo de alta competencia para aquellos que no lo practiquen o no sepan de qué se trata. Es un deporte de alta competencia que tradicionalmente se practica en ríos, lagos y embalses. Se trata de una disciplina que puede practicarse con cualquier condición climática sin representar ninguna forma de contaminación del medio ambiente. Consiste en deslizarse de pie por el agua sobre una tabla con fijaciones impulsada por una lancha que se sujeta a la persona mediante una cuerda, permitiendo maniobrar y hacer destrezas en la superficie acuática. Básicamente eso es el wakeboard. Estamos aquí con padre e hijo, con Miguel y Tiziano Ferro. Miguel Ferro y Tiziano Ferro, que han venido gentilmente a visitarnos y a contarnos de este evento que va a suceder el fin de semana, este torneo de wakeboard. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Hola, Claudio. Miguelito, ¿todo Buenas bien? Buenas noches. Tiziano. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué edad tenés, Tiziano? 17. ¿17? Va, perfecto. Va. Vos 42. 42. Yo no lo sé. Hey, ¿qué va? ¿Qué va? Claro. Pero vos estás mejor que yo. Dejá de echar. Claro, todo el día en el río, sin muchas preocupaciones. No, bueno, eso no es tan así, las preocupaciones siempre hay. Sí, imagino. No, ahora es un hobby para nosotros el deporte. Claro. Lo amamos, es una pasión y bueno. Y con la breve introducción que diste, me dio ganas de probar el deporte. ¿Te dieron ganas? Sí. Vamos todavía. Bueno, bárbaro, fantástico. ¿Qué deporte divertido que es? Sí. Porque es un deporte extremo. Yo lo he visto, como te contaba fuera de micrófono, una vez lo intenté, lo logré, un ratito. ¿Debe ser de los deportes extremos el más divertido o uno de los más divertidos? Sí, es porque además es adictivo. Es decir, todos empezamos de cero el deporte y cualquier persona de cualquier edad lo puede probar. Es cierto. Y a medida que va avanzando en la dificultad se va volviendo extremo, pero claro, no necesariamente de extremo cuando lo iniciás. Es súper fácil y bueno. Un deporte muy... La gente que está viendo, aquellos que por ahí tienen ganas de comenzar a practicarlo, digo, ponele, alguien que que no estuvo en el agua nunca, ¿en cuánto tiempo se para en la tabla? Mira, nosotros teníamos un parque, Ipora Wake Park, que estaba... Escuché hablar de ese parque. Sí. Que después inclusive se armaban fiestas ahí. Nunca fui, nunca me invitaron. Pero sé que se armaban fiestas, había fotos en el Instagram de gente que yo conozco, ahí tomando mate, fiestas electrónicas, muy bueno. ¿Puede ser? Lugar divertido. Ajá, lugar para ir a pasar el día, en familia, con amigos. Gente que hacía asados y demás, ¿puede ser? Exacto, perfecto. Sí. ¿Eso se cerró? Lo cerré temporalmente. Ah, ¿era tuyo eso? Sí, era mío. Ah, perfecto. Lo cerramos temporalmente y ahora la noticia es que se vuelve a inaugurar con otro nombre, bajo otra familia, es decir, yo... Dejo las instalaciones para para que abra otra familia. ¿Por qué hiciste cerrar? ¿Por qué hiciste no cerrar? Era un éxito ese lugar. Sí, pero queríamos disfrutar del deporte, viajar, estar en otros lugares. Y esto es muy esclavizante. Y esto era muy esclavizante, claro, exacto. Claro, bueno, esa es una noticia, aparte, que se inaugura el parque en poco tiempo. ¿Puede ser que esté cerca de Paso de la Patria eso? Está la entrada Paso de la Patria, tenés que hacer 400 metros, quedó para la derecha. Exactamente. Ahí está. Recibí la publicidad, de la inauguración. Cuando quieras, organizamos una, perfecto, una dale, entrevista dale. Con sí, los chicos. Pero y aparte, bueno, trato de pararme, hacemos afirmación. Bueno, eso tenía que comentarte. Cualquier persona con cero noción del deporte se para en los primeros 10 minutos. Esa es la garantía que dábamos en el parque. Mirá. Y en cualquier parque que sea con tracción de cable, en menos de 10 minutos estás parado arriba de la tabla. Mirá, qué bárbaro. Lo de la lancha es un poquito más complicado, pero si te iniciás en cable, luego podés replicar en la lancha. Para la gente que no tiene la menor idea de qué estamos hablando, el cable es una máquina que te tira, pero que no es una no es una lancha. ¿No? El cable son dos torres. Va por arriba del lago. El espejo de agua. Del espejo de agua. Y te tracciona. Ajá. Vos agarrado de un manillar y el cable te va empujando. Y vos te levantás y te pregunto, Miguel, ¿qué velocidad, con qué velocidad te lleva el cable? ¿Eso lo manejas vos? Eso lo maneja un driver, que es el que controla a la persona que esquía. Ah, bien. Es completamente seguro. Ah, perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Son cosas, viste, uno que le llama la atención es de deporte. Siempre me llamó la atención, siempre me pareció muy interesante, pero
Viste que hay como mucho, como muchas cosas, viste, vas pateándola, decís, bueno, algún día voy ahí, tengo amigos que fueron. Bueno, ya. Le mando un abrazo a Marcelo Alperín, Marcelito Alperín. La rata. La rata Alperín, sí. que vivíamos, somos vecinos, sí, ahí sí, le mando un saludo a Marce, éramos vecinos. Y me contaba siempre que iba. Bueno, es que hay varios parques, está Vaipora, sí. Cobra, que está en Laguna Soto, ajá. Y Grow, que está en Resistencia. Ajá. Y, sí, hay varios. Sí, hay varios parques. Perfecto. Sí, ¿Te tiene nombre a la competencia entonces? Sí, no, pero... ¿O no es competencia? No. ¿Hay buena onda entre todos? Sí. Ah, bien. Sí, un deporte bien. Amigable. Está perfecto, bárbaro. ¿Hay como una especie de, en este deporte, de códigos y demás, como son los surfers, por ejemplo? Estuve en Mar del Plata hace unos años atrás y coincidimos, le mando un abrazo a Dulce, que era surfer. Nosotros nos acostábamos 7 de la mañana, totalmente borrachos, estábamos de vacaciones. Y él se estaba levantando para ir a hacer surf. 7 de la mañana, un sábado, un domingo a la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, las primeras luces del día, con la tabla caminando a hacer surf. Sí, en lancha sí, pero en cable no, porque el cable está ahí, podés ir a cualquier hora, claro. En cualquier momento. En lancha, ajá, es sí, todo un ritual. No, estoy hablando de los códigos, ¿viste? Porque ahí se juntaban después, quieren evitar el contacto con mucha gente, la cosa masiva, digo, a eso me refiero con códigos. Sí, un poco elitista por alguna parte. Pero no también, porque claro. En el parque vas, te encontrás con gente nueva, sí. Tenés un bar, tenés para ir a tomar algo, para escuchar música, subirte a la tabla, bajarte, tomar sol. Sí. No es tan así. Claro. Sí, yo me refería más que nada por ahí a las costumbres, ¿viste? Cuando nosotros nos estábamos acostando de la fiesta, él se estaba levantando para ir a divertirse. ¿Te das cuenta? Sí, que son diferentes formas de divertirse y que había todos unos códigos de que no podías llegar como... no podía llegar escabiado, 10 de la mañana ya se iban a un lugar a tomar una cervecita, era otro tipo de diversiones que tenían ellos. Por ahí quería saber, en el wakeboard, ¿cuáles son esos, los códigos que hay? O sea, si es que existe algún código. No, hay códigos. No hay código. No. Es a divertirse a la hora que sea, sí, y no hay ningún problema. Podés estar tomando una cerveza y estar arriba de la tabla, no hay ningún problema. Perfecto. Sí, hablame de lo que va a pasar el fin de semana. Bueno, ahora en unos días, 5, 6, 7, se hace la tercera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard en lancha. Uh-huh. Bajo el paraguas de la FADEU, que es la Federación Argentina de Esquí y de Wakeboard. Y bueno, se va a hacer en un lugar muy bonito, un lugar del que se está hablando mucho, que es el Faro Club Náutico, que está en el kilómetro 20, en Paso de la Patria. Uh-huh. Es de un amigo, Maxi Plot, que lo saludamos. Uh-huh. Es el que trae la tercera fecha a Corrientes. Bien. Después de mucho tiempo, se vuelve a hacer un campeonato de lancha en la provincia. En la provincia. Y bueno, viene gente vienen delegaciones de toda la Argentina, de San Luis, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires. ¡Qué lindo, che! Vienen los mejores riders argentinos que están rankeados a nivel internacional, como los hermanos Ditch, que entrenan todo el año en Estados Unidos. Mientras charlamos, estamos viendo imágenes ahí. Tenemos riders muy, muy importantes en la Argentina. Y bueno, vienen las hermanas de armas, que son Euge y Vicky, y traen una lancha que es especial para la práctica. Ajá. ¿Por qué es especial? ¿Qué debe tener una lancha que sea especial? Y es una lancha que tiene sistema de lastre automático, es decir, se logra mayor peso en la embarcación para que genere una ola más alta. Ah, mirá. Así claro. Es. Especialmente preparada. Sí, sí, sí. Estoy viendo las imágenes y me rompe la cabeza, ¿eh? Qué ganas de hacer este deporte que te dan cuando ves esas imágenes, mirá. Eso porque no me diste a mí todavía. Vamos, todavía. Yo por eso le tiré el anzuelo porque yo quería que Tiziano agarre. Mirá, recogió el guante. Vamos, Tiziano, todavía. ¿Tenemos imágenes de Tiziano? No, por Dios. Tiziano, 17 años, me dijiste. 17 años. Sí, bueno. Poné las imágenes, dile de nuevo, por favor. ¿Esos saltos haces vos y más todavía? Sí, obvio. ¡Vamos! Mirá, ¿ese haces? Vamos, mirá, ya tengo las imágenes. Nah, tremendo. Qué lástima que no me trajiste imágenes tuyas. ¿Tenés filmaciones, no? Obvio. ¿Sí? Tu Instagram. Tirá tu Instagram, Tiziano. Mi Instagram es Tiziano Rider. Ajá. Ya lo tienen que buscar ahí Tiziano en producción. Tiziano Rider, ¿eh? Ahí está. Ahí van a ver videos. Busquen en producción, producción busquen. Tiziano Rider, una vez encontramos un video de Tiziano. ¿Hace cuánto que te iniciaste en esto? Y yo inicié a los 3 años con papá arriba de la ¿Tres tabla. ¿Tres años? No te puedo creer. ¿Vos lo subiste a la papá, tabla? Papá loco lo agarró, lo puso arriba de una tabla. ¿Y mamá qué decía todo esto? Y mamá no estaba, pero bueno. No, ya desde chiquito y
Y gracias, estoy muy feliz de que siga los pasos en el deporte, de que comparta conmigo el deporte. Sí. Es 4 veces campeón argentino de wake en su categoría. Hemos estado en mundiales, en México, en... ¿Dónde más? No... Bueno. Dale, Tiziano, ¿te acordás? No. Has estado en tantos lugares, no te acordás. Y bueno, en todos los torneos que esa nota están en el podio siempre. Qué bárbaro. Un orgullo. ¿Viste que hay deportes en los cuales el papá lo inicia y quiere que el hijo siga como el camino? Qué bueno para vos, porque se nota que amás el wakeboard, que lo disfrutás mucho. Qué bueno que tu hijo también se nota que también ama. Sí, sí, sí. Porque puede pasar que diga, papá, esto no es lo mío. Exacto. Yo quiero hacer otra cosa. Ahí te pegás un tiro. Una forma de decir, por favor, no lo tomen a mal. Pero digo, qué fuerte debe ser que tu hijo no quiera seguir el deporte que vos amás, ¿no? Pero en tu caso sí, en mi caso no, y encima no está, llega siempre a instancias muy importantes en cada certamen. ¿Qué tenés que tener para ser wakeboard? ¿Wakeboardista se dice? Wakeboarder. Wakeboarder, ahí está, wakeboarder. ¿Qué tenés que tener? ¿Tenés que tener una vida disciplinada? Te pregunto a vos, 17 años, Tiziano, ¿tenés ganas de ir a un boliche? ¿Tenés ganas de estar en pareja, de salir a tomarte algo con los amigos? ¿Puedes hacer todo eso tranquilamente? Sí, obvio. En mi caso no es ese, porque yo soy muy disciplinado y estoy constantemente en el deporte, en la actividad física. ¿Te sentís bien siendo disciplinado? Sí. O sea, para vos no es una obligación, no es que decís, puta, mis amigos están todos en tal lugar y yo tengo que estar acá porque me levanto temprano para un torneo. No, para nada. No, para nada. ¿Y a qué te gustaría llegar, Tiziano? ¿Qué te gustaría lograr que no lograste todavía? ¿O cuál es tu meta? Digo, cuando ves así la tele, ves los canales, ves ESPN, por ejemplo, deportes extremos y demás. ¿Cuál es tu meta? Y a mí me encantaría viajar a Estados Unidos, entrenar con los mejores, competir ahí con ellos, compartir todo con ellos. Qué bárbaro, ¿no? Y lo vas a lograr, con 17 años, ya todo lo que ha ganado. ¿Cuántas veces campeón argentino dijiste? Cuatro veces campeón argentino, Dios mío, por favor. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para participar de este evento de wakeboard? Ahí está Tiziano, en pantalla. Ah, pará, ahí está viendo la imagen de Tiziano. Muy bien. Ahí está. A ver. Lo mismo, está haciendo lento Tiziano, no me gusta. ¿Qué? Mirá lo que es eso. A ver, ¿estamos pegando un salto ahí? ¡Ah, de cadicha! ¿Qué es lo que es eso? ¡Guau! No te puedo creer. Estamos viendo imágenes de Tiziano. Este es un Instagram, Tiziano. ¿Cuántos seguidores tenés, Tiziano? Y 2.200 por ahí. Mirá vos. Mirá los saltos que pega el guacho, mirá. ¡Nah! Tremendo. Tremendo. Qué lindo lugar. ¿Dónde es eso, Tiziano? Eso es en Paraguay. Paraguay. ¿Y qué sentís cuando estás ahí arriba? ¿Tenés un poco de miedos o disfrutás más que nada? Siento ¿Concentración? Todo. ¿Qué? ¿Un poco de todo? El amor por el deporte. Claro. No puedo sentir otra cosa. Qué loco, ¿eh? Porque aparte estaba viendo, no quiero tirar mala onda, hay lugares que son peligrosos. Hay en esa rampa. Sí, digo, los obstáculos. Los obstáculos que hay. Pero es como te decía, a medida que vas avanzando, progresando en el deporte, se va volviendo más extremo. Pero cuando te iniciás, lo que haces es ir debajo del cable, ir y venir, no vas hacia los obstáculos. Y te voy a hacer otra pregunta mala onda. ¿Hay algún tipo de protocolo legal? Digo, voy yo, descerebrado. Quiero ya el primer día agarrar ese obstáculo. ¿No me dejás? No. Yo digo, yo puedo, yo me animo, déjame, yo me hago cargo. No, el driver no te dejaría. Aparte vas con chaleco, con casco, llevas todos los elementos de seguridad para que el riesgo sea mínimo. Claro. Al papá le que se le cae la baba. Está hablando, le digo a la gente, mira las imágenes, se le cae la baba cuando ve ahí a... ¿Y el tuyo? ¿Tenés Instagram? ¿Tenés algunas imágenes en tu Instagram? Sí, dale, hay algunas. Busquemos también la de Miguel. La de Miguel. Busquemos imágenes de él. Bueno, así que viene gente de todos lados a participar de este torneo que hace rato que no se hacía en mucho que no se hacía un evento de tal magnitud. ¿Cuál es tu Instagram? Disculpame. Happy Dog. Happy Dog. Happy Dog. Happy Dog. Como perro feliz. Claro. Guión bajo, ok. Happy Dog, perro feliz, guión bajo, ok. Claro, Happy Dog. Todo lo que hablamos en inglés nos damos cuenta, más vale. Déjame. Happy Dog. Así tenía que meter una dirección de correo. ¿Yo vieron ustedes? De correo. De Instagram. De correo, viste, ahí te das cuenta, boludo. Se te cayó el documento ahí, Martínez. Tremendo. De correo, ni siquiera el mail, viste. Bueno, en la dirección de Isecura ha sido esa buena. Dios mío, por favor. Bueno, estamos buscando imágenes de Miguel y qué linda charla que salió con este deporte tan lindo que es el wakeboard. Y Corrientes será nuevamente sede
de una nueva fecha del Campeonato Argentino de Waiver a realizarse en el Club Náutico El Faro el próximo fin de semana del 5 al 7 de noviembre. Ahí estamos viendo imágenes de Miguel. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Vos también tiraste. Mirá el salto que tiró este. ¡Ah! Vamos todavía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pegaste dos vueltas en el aire, te digo. ¿Ese salto tiene un nombre? Sí. Sí, tiene nombres técnicos. ¿Qué todos es lo que hiciste ahí? Todos los trucos. ¡Wow! Cada movimiento tiene diferentes nombres. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno es eso, por favor! ¿Y se dan tips así el uno al otro o se corrigen algunas cosas? Sí, sí, sí. Sí. ¿Vos corregías a tu viejo? Sí. Ah, bueno, listo. Yo le enseño. Yo le enseño, dice, me muero. ¿Qué opinión te merece eso, Miguel? No, está bien. ¿Eh? Es así, ya está, pero 10 veces más arriba de lo que yo pude haber llegado con el deporte. Mira, no, mira. Vuela arriba de la tabla. Qué bueno, qué bueno. ¿Es el único o tenemos hijos? Tengo una nena de 10 años. ¿También sigue los pasos? También. Parece que condición, ¿viste? Condición fundamental, sí. Ser waiver. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, chicos, la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy buena onda aparte, muy buena onda aparte, así que me encanta. Cuenten de nuevo dónde se va a realizar el evento, bueno, y la forma que tiene que ser la gente para participar. 5, 6 y 7 de noviembre en el Faro Club Náutico, que está en el kilómetro 20 de Paso La Patria. Para cualquier información, @ el Faro Club Náutico y ahí se le va a informar de los precios de acceso, de inscripción a quien quiera competir en el torneo. Y bueno, van a haber DJs los 3 días, servicio de gastronomía, que es lo que se destaca en el Faro. Y va a haber, se hace la inauguración de la piscina infinita que tienen ahí. Ajá. Una piscina muy grande. Y bueno. De ahí su nombre, digo. Sí. Ajá. Y bueno, va a ser 3 días de pura diversión, de show y bueno, los esperamos. Va a ser muy lindo. Se nota. Ya las imágenes son cautivantes y te dan como ganas de ir a chusmear un evento de esta característica. Bueno, chicos, toda la suerte del mundo. Ojalá, que descarto que va a ser un éxito rotundo. Estamos deseosos de evento, ¿viste? No sé si palpan en el aire ustedes, ¿no? Que estamos deseosos de evento, de que pasen cosas lindas, de ir a disfrutar y de ir a divertirnos. Un detallito, ¿papá no deja tener tatú o no te gusta tatú? Sí, tengo. Ah, tenés, todo, vino completo. ¿Viste? ¿Cuántos tenés? Full. Uno. ¿Qué significa? Ah, wey, wake. Ah, mirá, wake. Ah, la mía. Ah, ¿pero querés así tener, tipo, tu viejo manga y demás? Todavía no. No es pero tu onda, ¿no? Pero es decisión tuya. Es decisión tuya, sí. Nada más, ¿eh? No, eso no lo voy a obligar. Papá, el güey tampoco lo obligo. Vamos todavía. Bueno, están todos invitados al evento, ¿no? Muchas gracias. Quiero muchas verlos gracias allá. Dale, bárbaro. Muchas gracias por la buena onda y por la invitación. Chicos, suerte, que les vaya muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias.